Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de empezar, Moreno, Cabezón, queremos una solución. Moreno, la gente quiere un sueldo decente. Todos conmigo. Moreno, la gente quiere un sueldo decente. Moreno, la gente quiere un sueldo decente. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Tengo la vesícula fatal. Sí, tengo la vesícula fatal. ¿Cómo tengo la vesícula? Es que no puede ser. Esto no es vida. Esto ¿Me no puede es... usted decir qué está haciendo? Esto es un programa de televisión, no la consulta de su médico. Sí, señor. Qué bien lo ha dicho usted. Un programa de televisión en el cual no cobramos lo que tenemos que cobrar. Estoy reivindicando mis derechos laborables. Ajústese usted la dentadura. ¿Qué dice que está usted haciendo de qué? Estoy reivindicando mis derechos laborables. Claro, pues cuando deje de reivindicar, me explique lo que quiere decir. Pues eso. Porque si es reivindicar, no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Y en euskera tampoco se dice así. Mira lo que listo, ¿eh? Míralo, claro, como él es tan inteligente. Tampoco se dice laborables. ¿Ah, no? No. ¿Cómo se dice? Laborales. Mírale, claro, con esa cabeza ya puede ser uno inteligente. ¿Eh? Como él ha ido a un colegio pijo de esto que comen pan y rutan pollo. Pues a mí no, ¿eh? A mí no. Perdone, ¿qué ha dicho del pollo? Que usted ha ido a un colegio pijo de esto que comen pan y rutan pollo. ¿En Irún, el colegio? No, Iruta. ¿Qué pasa? ¿Que se le ha encasquillado algo en la glotis? No. A ver, ¿qué ha hecho? Iruta. Ah. Ah, se refiere a eruptar. Me ha venido todo el chorizo. Es usted un mal educado. ¿Yo? Se dice eruptar. ¿Yo? ¿Cómo? Y mi papi me mandó a Oxford. ¡Qué suerte! Pues mi papi, como no tenía ningún forofo, me llevó a un Twingo a la Escuela Nacional. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y usted qué se cree? Además, ¿qué se cree? ¿Que usted, por comer langosta y yo huevos con bayonesa, usted va a irutar Chanel número 5 o qué? Bueno, en principio, aunque le apoye el público. Hombre, el público siempre me apoya a mí. Sí, bueno, pues tenga usted cuidado con eso. Mira qué salado está aquí en jarras. Que parece usted la leche. ¿Qué me quería decir? Que hacer lo que usted ha hecho en público, sí, y de la forma que sea, sí, es de mala educación. Bueno, yo no lo he hecho. Le recuerdo casi usted que ha pegado un trueno, ¿eh? No, perdone. Yo es una simulación. No, exactamente. ¿Eh? Es igual. ¿Qué me quiere decir? Y yo no puedo tomar mayonesa porque tengo alto el ácido úrico. Ah, o sea, que usted no puede tomar mayonesa porque tiene ácido. Usted tiene de todo, ¿eh? Claro. O sea, no se conforma con tener lo que tiene en sus cuentas corrientes, que encima tiene... Y no tiene... se dice huevos. Se dice huevos. Ah, ahora tampoco se dice huevo. Pues mira, tóquese los huevos. Con mayonesa o sin, me da igual. Me siento engañado. Yo no me dice nada, mierda. Ya. Yo le voy a decir una cosa. Me siento funtrajado. ¿Eh? Porque yo cuando llegué a este programa, llegué y yo tuve una entrevista con él y le dije, ¿cuánto voy a cobrar? Y me dijo, muy claro, como él se pone, tranquilo. ¿Eh? Él me dijo, tranquilo, tranquilo, tú ahora cobrarás poco y luego más adelante cobrarás más. Dije, vale, pues ya vendré más adelante. Y no he venido, no estoy aquí, pues ¿qué pasa con mi dinero? Que el mes pasado le dije que cabezón. Y le dije en mi anónima, la que me pagan del silirio en mi anónima, le dije que me han faltado 60 euros en mi anónima. Y si lo dije,
¿Y sabí qué me contestó? Me dice, hombre, el mes pasado te sobraron 120 y no dijiste nada. Claro, y yo le contesté, claro, es que un fallo lo puedo pasar, pero dos ya no. Y encima estoy en casa y la borromea me echa la bronca y me dice, es que tú no le dices nada, mucho plin plan, que no le digo nada. Hoy, en cuanto he entrado por la puerta, cuando he entrado, le he dicho, tengo que hablar con usted. Y me dice, ahora no puedo, en media hora. Y le he dicho, ¿usted se cree que yo me voy a esperar media hora? Si usted se cree que yo me tengo que esperar media hora, yo me espero. 2 horas llevamos y aún no me ha llamado. Y bueno, no hablemos de la comida que nos dan. No hablemos, señor Moreno. La comida, ¿dónde está? Que tenemos el estómago irritado, todo. Es verdad, que tengo todo. Se me amontonan las ideas y todo. No puedo. Tengo el cerebro irritado. La comida, ¿dónde está? Estamos todos norésicos. Mira los músicos, si no sabe diferenciar entre la guitarra y su cuerpo. Se gasta menos en comida que Andorra en espías. ¿Dónde está la comida? Aquí te dan comida de esta, de recordatorio que yo le llamo. Poca comida y muchas especias, muchas. Y todo el día repitiendo. Y a las 10 de la noche aún te acuerdas de la comida que te han dado. No, esto no es vida. No. ¿Y sabéis que he decidido hacer algo que a él sé que no le gusta nada? Demostrar mis dotes. Voy a hacer cosas que él vea que yo tengo otros campos de salida y que tengo ofertas por otros lados. He hecho canción protesta. He hecho una canción protesta, pero me tenéis que ayudar todos ustedes. ¿Estarán de acuerdo? Es muy fácil. Tenéis que chillar mucho para que a él le resuene toda la cueva, ¿sabes? El estribillo es muy fácil. Yo voy a decir, estoy muy mal, tengo la vesícula fatal. Entonces, de aquí para allí vais a decir, fatal. Es muy fácil, ¿eh? ¿Vale? Y el otro lado que tiene que decir, vesícula. No sea usted tan impaciente, señor de los morenos. Si tiene prisa, se aguanta. Vale, vamos a hacer una prueba. Usted, si se quiere declinar por los dos lados, como usted ocupa los dos, pues... Estoy muy mal. Tengo la vesícula fatal. Ya veo que me va a tocar la fibra. Ya veo que este hombre hoy ha venido con ganas de juerga. Vamos a ver, darle no la pastilla... No era ahí, perdón, Darle la pastilla a este hombre, dársela ya. Vamos a hacer otra prueba, ¿sí? Estoy muy mal, tengo la vesícula. Vamos a ver una cosa si gritamos un poquito más. ¿Vale? Porque si no, os nomino a todos. Vamos a hacer otra prueba. Estoy muy mal, tengo la vesícula. Os lo han dejado chungo, ¿eh? Os lo han dejado muy chungo, ¿eh? Aquí vamos a decir otra cosa. Aquí voy a decir, estoy cascao, tengo el estógamo irritado. Es muy fácil. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? ¿Bien? Venga, estoy cascao, tengo la vesícula fatal. Es que este hombre está muy mal. Yo me sabe... Perdón, es que no lo hemos cogido bien. Es ¿cómo se puede tener tanto dinero y ser tan torpe? Vamos a ver. Escucha, yo este es el último programa mío, yo lo entiendo. No, Ingrid, fatal. No. Vosotros que estáis cachas, llevaoslo. En la residencia han preguntado por él. Pero no se interrumpa, hombre, que estamos con las ganas de cantar. Sí. Venga, lo que diga el abuelo, ustedes ni caso, ¿eh? Ahí es la que me va a caer hoy. Estoy cascao, tengo el estógamo. ¡Irritado! Madre de Dios.
Prefiero al abuelo, ¿eh? Pero ¿habéis visto qué coordinación ha habido aquí? Vamos, otra vez. Mirad, mirad. Estoy muy mal, estoy muy mal. Tengo la vesícula. ¡Fuera! Parece que hay mil. Estoy cascao, tengo el estógamo. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Pero fijaros, estoy muy mal, tengo la vesícula. Estoy cascao, tengo el estógamo. Pínchala cuando quiera. ¡Vámonos! Estoy muy mal, tengo la vesícula. Fatal, estoy cascao, tengo el estómago irritado.